Muy buenas noches, mis distinguidos alumnos. El día de hoy vamos a tratar el tema método del trabajo virtual para estructuras con variación de temperatura. Para ello, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Para la determinación del desplazamiento o la pendiente en el punto que deseamos calcular. En esta fórmula, alfa viene a ser el coeficiente de dilatación térmica. B viene a ser el ancho de la estructura donde hay variación de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos que esto es el ancho B para esta columna, como para esta columna, y el ancho B para esta viga. Donde hay variación de temperatura, temperatura interior y temperatura exterior. T1 y T2 vienen a ser las temperaturas. A sub MI viene a ser el área del momento vector debido a la carga o al momento unitario. A sub NI viene a ser el área del diagrama de fuerza axial debido a la carga o momento unitario. Debemos de tener ciertas consideraciones especiales para aplicar esta fórmula. Estas consideraciones son: A. El diagrama de momento flector indica hacia dónde va T1. T1 va hacia el lado del diagrama y T2 va hacia afuera del diagrama. Por variación de temperatura, donde existe mayor calor, hacia dicho lado se va a traccionar y hacia el otro se va a comprimir. Si coinciden las zonas traccionadas de temperatura con el del diagrama de momento flector, el valor de delta y T debido al momento será positivo. Y si no coinciden,
será negativo. Y en el caso que no exista diagrama de momento flector, pero sí exista diagrama de fuerza axial, se recomienda colocar T1 a la temperatura mayor y T2 a la temperatura menor. En esta diapositiva nos presentan el enunciado del problema planteado en la página 5 de mi libro Resistencia y Materiales 2. Nos piden determinar el desplazamiento horizontal del punto F. Expresándolo en función de alfa, considerando que B es 0.5 metros para todo el pórtico. Nos están dando los valores de la temperatura. Entonces, lo primero que debemos de hacer es aplicar la carga en el punto F. Al aplicar la carga en el punto F, vamos a obtener el diagrama de momento unitario, que se muestra en la parte A de la figura. Por los conocimientos simples de la estática. También vamos a esquematizar el diagrama de fuerza axial unitario debido a la acción de esa carga en el punto F, que se muestra en la figura B. Y vamos a distinguir las zonas traccionadas por temperatura. Nos dice que hacia dónde va la temperatura T1 debe de ser donde esté el diagrama de momento. En el sector como un ejemplo, en el sector de acá, el diagrama va hacia adentro. Por lo tanto, T1 es la temperatura hacia adentro. Acá, diagrama también hacia adentro, temperatura T1 hacia adentro. Diagrama acá hacia afuera,
uno va hacia afuera. Diagrama acá hacia afuera. T1 va hacia afuera. En la parte inferior no hay diagrama de momento y nos orientan que debemos de asignar T1 a la temperatura mayor. Por eso se ha colocado T1. Respecto a las zonas fraccionadas por temperatura, sabemos que debe de ir hacia el lado donde la temperatura es mayor. Acá la temperatura es mayor de 20 y menos 10. Acá la temperatura también es de 20 . Acá la temperatura también es de 20, mayor que menos 20. Acá la temperatura mayor es de 10. Y en la parte de arriba, temperatura 1 es igual a temperatura 2. Ahora, donde existe diagrama, empezamos a utilizar la fórmula. Para este sector, el diagrama va hacia adentro. Y la zona traccionada también va hacia adentro. Consecuentemente, el área del momento será positivo. La fórmula me dice alfa, temperatura 1 menos temperatura 2. En este caso la temperatura 1 es de 20, temperatura 2 es de 0, sobre B, B en este caso para todo el problema es de 0.5, por el área del diagrama de momento. El área del diagrama es un medio de 2.5 por 2.5. Signo ha sido positivo porque coincide. Zona traccionada de temperatura con orientación del diagrama de momento. Para el segundo sector, tenemos que la zona del diagrama coincide con la zona de la temperatura. También el momento será positivo. Más alfa entonces, que multiplica como numerador T1 que vale 20 menos T2 que vale menos 20 sobre B que es 0.5 y el área que es 2.5 por 3.5. Luego vamos al
tercer sector. En este tercer sector, el diagrama va a un lado diferente que el de la zona traccionada por temperatura. Es por eso que acá el signo es negativo. Menos alfa, temperatura 1, 0, menos temperatura 2, 10, todo sobre 0.5, siempre con valor absoluto, que multiplica el área del trapecio, base mayor 5 más base menor 2.5, por altura todo es 2.5 sobre 2. En la parte superior, existe diagrama, pero las temperaturas son iguales, por lo tanto, su diferencia va a ser cero, desaparece. Luego pasamos a la fuerza axial. Para la fuerza axial, vemos este diagrama. Donde el diagrama es negativo, es por ello que el signo que se ha colocado es negativo. Alfa, temperatura 1 más temperatura 2, temperatura 1 es 20, temperatura 2 es menos 10, valor absoluto sobre 2, por el área, que es 1 por 3.5. Luego viene el sector de acá, donde la suma de las temperaturas es cero, y acá también la suma de temperaturas es cero. Consecuentemente, ya no hay más elementos en este desplazamiento horizontal debido a la temperatura del punto F. Ejecutando el cálculo, se va a obtener 620 alfa, va hacia el lado derecho porque ha sido positivo. Ahora vamos a resolver el problema que está en la página 19 del texto de resistencia y materiales 2 de mi autoría. Nos piden determinar la pendiente en E. Si la sección transversal es de 30 centímetros por 60 centímetros. Se supone que los 60 centímetros es el peralte y es donde va a estar la variación de temperatura. Por lo tanto, eso será igual a B. Nos dan temperatura de 40 y 22 grados centígrados.
Entonces, aplicamos un momento unitario en E y vamos a obtener el diagrama M1, entendiéndose que la rótula C debe de ser 0. Previamente se han calculado las reacciones corte en la rótula en C, vertical en D, sumatoria de momentos en A, vertical en B y sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. También por la temperatura mayor es de 40 grados centígrados y va en toda la parte superior de la viga. Consecuentemente, ese sector es la zona traccionada. Esta zona traccionada su orientación coincide con este sector. Pero en el otro sector, la zona traccionada es diferente al diagrama de momento. La pendiente en E será igual. Para el lado derecho vamos a tener área positiva, debido a que coincide la orientación del momento con la zona traccionada. Y para el lado izquierdo será negativo. Tenemos alfa, la diferencia de temperaturas en este caso acaba a ir T1 40 T2 22 y para el otro sector T1, 22 grados centígrados T2 40. Entonces tendremos T1 menos T2 para el sector del lado derecho, 40 menos 22 sobre B, que es 0.6, ya habíamos explicado,
El área es de un trapecio, 2 más 8 por 1 sobre 2, signo positivo, como habíamos indicado. Y para el otro lado, es signo negativo. Menos alfa, T1, 22, T2, 40. 22 menos 40, valor absoluto sobre 0.6, que es el valor del peralte, que distancia las variaciones de temperatura, un medio de 6 por un tercio. De esta manera vamos a tener que la pendiente en E es ...120 alfa en radianes. Su sentido al salir positivo es el mismo que la orientación del valor del momento unitario. Eso implica sentido horario. Ahora vamos a resolver el problema de la página 90 del texto de resistencia y materiales 2 de mi autoría. Nos piden determinar el desplazamiento vertical del punto D, considerando que B es 0.2 metros y alfa existe. El coeficiente de dilatación térmica es constante. Las temperaturas son las mostradas en el esquema. Temperatura por toda la superficie exterior e interior. Con una rótula en C. Efectuamos en forma similar. En el gráfico A, se muestra la zona traccionada por temperatura. Tramo AB, la temperatura mayor es de 10 grados centígrados, por lo tanto, la zona traccionada está a ese lado. Y para el otro sector, temperatura mayor es de 30 hacia arriba, y ahí está la zona traccionada por temperatura. Aplicamos la carga unitaria en el punto D.
calculamos las reacciones al hacer corte en C, determinamos la reacción vertical en E de 0.5. Luego, al hacer sumatoria de momentos en A, determinamos la horizontal por equilibrio. En el otro extremo, su horizontal y vertical. Con estos valores se grafica el diagrama de momento, figura C. Y el diagrama de fuerza axial, figura D. Teniendo ya estos diagramas, empezamos a ver hacia dónde deben de ir T1 y T2. T1 va hacia el lado del momento, menos 20, T2 es 10. Luego acá, T1 es 30, T2 es 10. Acá T1 es 10 de 2 es 30. Ya tenemos las ubicaciones. Como en el sector AB el diagrama va hacia un lado y por temperatura la zona traccionada hacia otro lado, el valor del momento será negativo. Será menos alfa T1 menos 20 menos T2 10 sobre 0.2, todo como valor absoluto. El área es un medio de 2 por 2.
Luego viene este sector que es positivo. Debido a que la orientación del diagrama va en el mismo sentido que la zona traccional. T1 es 30, T2 es 10, 30 menos 10, valor absoluto sobre 0.2, un medio de 4 por 2. Luego viene el siguiente sector donde no coinciden las zonas traccionadas con el diagrama de momento, signo negativo. Negativo, T1 es 10, T2 es 30, 10 menos 30, valor absoluto sobre 0.2, un medio de 4 por 1, el área como tal. Luego por axial, negativo, menos alfa, la suma de las temperaturas menos 20 más 10, valor absoluto sobre 2 por el área 0.5 por 2. Luego este sector, que también el área de la axial es negativa, no se ha hecho todo debido a que T1 y T2 varían. T1 es 30. T2 es 10, la suma sobre 2, por el área 1 por 4. Y el sector de acá que también es negativo. El área del axial, T1 vale 10, T2 vale 30. La suma, valor absoluto sobre 2, por el área que es 1 por 4. Resultado final que se obtiene menos 265 alfa. Significa que no va hacia abajo, sino va orientado hacia arriba. Se les agradece y como siempre se los invita a trabajar intensamente pensando en un Perú mucho más grande.
Muchas gracias.